feriados nacionales no. Como el 1 de mayo, por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Allá arriba también. Buenas noches. Si quieren adelantarse un par de butacas pueden hacerlo, yo les doy permiso. No se va a enterar nadie. Bueno, gracias por venir hoy miércoles al Teatro Alvear. En primer lugar les voy a pedir encarecidamente que apaguen los telefonitos, o los silencien por lo menos, ¿no? Para que no moleste el desarrollo de la función. No se puede creer. Muy bien. Claro, bueno, alguno va a sonar. Claro. Bueno, también quería comentarles, como ustedes saben, el pasado 2 de abril se cumplieron 29 años de la recuperación argentina de las Islas Malvinas. Bueno, esto me trae a colación un recuerdo de mi infancia, cuando yo era chico, y es que en la escuela nos enseñaban a amar a las Malvinas. Y bueno, todos aprendimos a amar a las Islas Malvinas. Y que si nuestras primeras palabras como miembros de nuestra familia son papá y mamá, ¿no? Las primeras palabras que deberíamos pronunciar como miembros de esta gran familia que es la Argentina deberían ser: las Malvinas son argentinas. Entonces, a ver, probémoslos todos así como con ímpetu. Las Malvinas son argentinas, a ver. Las Malvinas son argentinas. No, la señora no me importa. Bueno, porque el argentino ama las Malvinas, señora. Y el que no ama las Malvinas no es argentino. Ahora bien, tal vez alguno de ustedes se haya preguntado alguna vez por qué. ¿Por qué amar a las Malvinas? ¿Por qué es tan importante que vuelvan a ser nuestras? ¿Qué hay en las Malvinas? ¿Qué nos ofrece
para hacerse merecedoras de este apasionado amor nuestro. Bueno, todos conocen las respuestas habituales, me imagino. Sí, claro. A ver. Por tener tierras. Enigmas. Porque es importante preservar la integridad del territorio nacional, las tierras. Porque es importante defender nuestra soberanía por las riquezas naturales que encierran las islas y el mar que las rodea. Bien, eso nos enseñaron en la escuela. Pero hay otro motivo, señores. Sí, el verdadero, el secreto. El que hoy, esta noche, aquí en el Teatro Presidente Alvear, les vamos a revelar. Estamos en el día 4 de agosto de 1806. Hace ya más de un mes que los ingleses usurpan, como hoy, una porción de nuestro suelo. Pero ese día las tropas de Liniers desembarcan en Quilmes y recuperan la ciudad ayudadas por sus heroicos habitantes. Unos días antes, el cobarde virrey Sobremonte había acordado comprar la paz con el tesoro virreinal y lo entregó a la ciudad oculto en un tatú carreta embalsamado. Sí, el mítico tatú cordobés. Acorralados, los ingleses embarcaron al tatú y su tesoro en la goleta Fortune, la cual, no contando con la tripulación ni las provisiones para llegar a Inglaterra, puso proa hacia las Islas Malvinas, que por entonces todavía eran nuestras. Enterraron al tatú y su tesoro en un lugar remoto de la isla Soledad y partieron hacia Brasil, frente a cuyas costas naufragaron, llevándose al fondo del mar el secreto del tatú y su paradero. Desde entonces los ingleses han hecho todo lo posible para recuperar ese tesoro. ¿Por qué? Bueno, porque su valor va más allá. Mucho más allá del meramente material. Solo quien sea dueño del tatú cordobés podrá ser dueño de las islas. Y si tras más de un siglo y medio no lo han logrado, es porque el Todopoderoso ha determinado que el tatú cordobés y con él las Islas Malvinas están destinados a regresar a manos de sus legítimos dueños. Nuestras islas, señores. Nuestras amadas islas. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? A ver. La Argentina es la oruga y las Malvinas son la mariposa, ¿eh? La Argentina es una pija parada, lista para procrear, y las Malvinas son sus pelotas. Cuando las recuperemos, seremos la nación que nuestros próceres soñaron. Un país potente. Océanos de hierba, correrán los trenes, desbordando frutos de la tierra, alcanzando todos los rincones de la patria. Potente, la nueva París.
un objeto extraño en su cabeza, muéstremelo. No puedo, está dentro. Aclare. Es un pedazo de casco, un casco de soldado, un recuerdo de la guerra. Hábleme de sus recuerdos. Este pedazo de casco es el único que tengo. Se me incrustó en el cráneo durante un bombardeo. Resultado, amnesia. Nuestra cita era a las 10. Son las 12:30, explíquese. Tengo un problema para levantarme por la mañana, por eso espero hasta el mediodía. Cuando suena el despertador me lleno de angustia y no me puedo levantar. ¿Qué lo angustia? El peso del día, desayunar, mirar por la ventana, salir a la calle. Sufro horas hasta poder levantarme. ¿Sabe por qué está acá? El señor Tamerlán quiere verme. ¡Tamerlán! ¡Señor Tamerlán! ¿Por qué? Él me llamó. ¿Para qué? Supongo que necesitará de mis servicios. ¿Cuáles? Seguridad de sistemas, programación, virus. Una palabra. Hacker. ¿Usted es el encargado de la seguridad del señor Tamerlán? ¿Tamerlán? Él. Ellos son sus guardaespaldas. Yo soy su psicoanalista. Sígame. Sí, es un sorete. Una pieza admirable. ¡Y útil! El que lo deje caer con asco habrá hecho poco para merecer mi estima. Es un detector. Yo leo el lenguaje del cuerpo y la mano que sostiene el sorete nunca miente. Usted ha pasado la prueba. ¿Y si no lo hubiera hecho? Comprenderá que no se trata de cualquier sorete. Podría decir que vale su peso en oro si no fuera que su valor es incalculablemente mayor. Todo esto que ve nació de él, con una semilla puesta. En primer lugar, debo aclararle que se trata de mi sorete, hecho con mi sangre, mis células, mis intestinos. Cualquier proceso industrial resulta elemental ante este milagro que nuestro cuerpo realiza en silencio, con humildad, todos los días. Pero no se trata de cualquier día ni de cualquier sorete. Mi socio, cuando mi padre murió en un conveniente accidente, el que entonces era su socio puso sus manos sobre todo, incluso sobre mi cuerpo, para manejar la empresa a su gusto. Era entonces casi un niño, pero después crecí. Como ve, el que caga último, el día que me anunciaron su muerte, hice traer el cáliz de oro. El oro, señor Félix, es el origen de la fortuna familiar. Llegamos a este país con lo opuesto,
pudiendo arrancarle a la guerra una valija llena de pepitas de oro, digamos. La usamos para fundar nuestro imperio y unas pocas las guardamos de recuerdo en este cáliz. Esa noche como ninguna, la llené de champán y me bajé las pepitas de un trago. Unas horas más tarde, y por primera vez en años, de los años que había vivido atenazado por la relación con ese monstruo, cagué. Cagué aflojando todos los intestinos. Cagué ese magnífico y prolongado sorete que usted ahora observa, en lugar de las tímidas bolitas constipadas que siempre caían en el agua del inodoro, haciendo un ruidito a cantos rodados que hacían saltar a los ojos lágrimas de humillación. Mi hijo desapareció en Malvinas. Perdón, en Malvinas, en la guerra. Eso no fue una guerra. En una guerra de verdad se hacen y se pierden fortunas. Durante la ocupación argentina de las islas. Así, llamémosla así. Es más, estuvieron juntos, usted y él. ¿Conmigo? En una posición cercana a Puerto Argentino, en el Monte London, para ser más precisos. Le voy a escribir una carta. Una sola. Y ahí lo menciona. ¿A mí? A usted. Querido papá, me fui sin despedirme y quiero... En silencio. Ya me la sé de memoria. No recuerda nada. No, es que tengo un pedazo de casco en la cabeza de esquina. El bendito casco. Es como un tapón para sus recuerdos, le dijeron. ¿No quiere que se lo saquemos? Yo corro con los cascos. ¿Para esto me hizo venir? Durante 10 años, nada. Silencio de muerte. Ninguna gestión, ningún soborno dio resultado. Fausto Tamerlán II. Un desaparecido. Desde hace 2 meses, para ser más preciso, desde el 2 de abril. Y no llegándome estos anónimos. La vida nueva. En voz alta, este sí. La vida nueva que en niñez ardía, la juventud robusta y engañada, en el postrer invierno. Postrer. En el postrer invierno sepultada, yace entre negra sombra y nieve fría. El mayor X. No es un anónimo, está firmado. Mayor X. X. Sí. X. X, 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 X. Usted habrá oído hablar, sin duda, del mayor X. Claro, ¿quién no? El oficial que nunca se rindió y que 10 años después sigue luchando en las islas contra los ingleses. Otra estúpida historia de Malvinas. Una fantasía de perdedores. ¿Qué le piden? Plata. Y me van a pedir mucha plata. A cambio me van a decir qué pasó con mi hijo Fausto. Pero yo no voy a dar ese gusto. Quiero que usted lo averigüe. No. Quiero que busque en todas las computadoras del ejército, en la CIDE, donde me dice que los militares, antes de destruir todos los documentos sobre Malvinas y sus otras joditas, los digitalizaron. Sí, pero no sería nada sencillo. Habría que entrar en esos edificios. Sé que no perdió sus contactos. Yo ya no tengo más contactos. $10,000. No esperaba tanto. Todavía no saben que estoy comprando. Usted no tiene idea de lo que está sucediendo. La tercera fundación de Buenos Aires. La ciudad del tercer milenio. Sí. No, la verdad que no. Yo voy a construirla para mi hijo Fausto. Mire. Este era él. No recuerda nada. Lo tenía todo para sucederle. En cambio, mi otro hijo no tiene nada. Podrá comprobarlo cuando lo vea. Un capricho de su madre. ¡Feliz capricho! Siempre es útil tener un repuesto a mano, aunque no sea el adecuado. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Vuelvo de oficina, tarde, a buscar unos papeles. Y me lo encuentro vestido de reina del mambo.
haciéndose salir por un chongo acá. En mi oficina, sobre mi escritorio. Muy bien. Habiendo tantos lugares, tendrá que ver con la humillación. Supongo que siempre es más intensa en la cumbre. Los masoquistas siempre fueron un misterio para mí. No me canso de explorarlo. ¿Quiere conocerlo? No, no es necesario porque... ¿Quiere conocerlo? Sí, claro. César, quiero que vengas enseguida. Déjame en paz, estoy muy ocupado. Es el colmo, ¿eh? Querés ceder todo lo mío y te das el lujo de desobedecerme. ¡De rodillas! ¡Abajo esos pantalones, mierda! ¿Qué querés? Por favor, ahora. Ahora no, yo te voy a enseñar a traer de escritorio a mi oficina. ¡Marica! Siempre fuiste marica, ¿eh? Vas a reventar de silas en la noche que estás teniendo sano. ¿Eh? ¿Eh? Por favor, papá, yo no me pedí. ¡No! ¡Vos no! ¡Tu hermano, decía! ¡En cambio, vos! ¡Vos! ¿Querés cerrar todo lo mío algún día? Entonces ya sabés lo que tenés que hacer. ¡Las rodillas, te dije! ¡Mierda! ¿Sabés quién dijo? ¡La lengua con semen entra! ¿Quién? ¿Sabés quién lo dijo? ¿Sabés quién? Cloacal de tu madre, una y mil veces, drogado hasta las setas para que después salías vos. No basta haber hundido mis testículos en ese barril sin fondo, hasta dejado pasas de uva, seguís siendo vos. ¡Qué burla humillante la genética, Félix! ¿Qué le importa la sonrisa y el color de ojos si a veces ni eso me da bien? Te voy a refundar una y mil veces, te voy a sacar bueno, tía. ¡Uno, qué asco! Lo hice bien. Usted ha tenido un raro privilegio. Una anunciación. ¿A qué no lo hacen con todas las visitas? Si supiera mirar, habría visto el paso de un gran cometa por el firmamento, señalando el comienzo de una nueva era. ¿No le parece prudente? A algunas personas puede parecerles un poco fuerte. Las puertas del castillo de la mente se abrirán solo para los elegidos. En el derrotero de la evolución, el inconsciente está destinado a hacerse real, a salir al mundo y recorrerlo a su antojo. ¿Para qué si no nos hemos hecho racionales? Es lo que Freud no supo entender en la tragedia griega. Como base de la conciencia occidental, en lugar de un héroe. Nos legó un pusilánime. A ver si lo entiendo bien. Lo que usted quiere decir es que Edipo, en vez de arrancarse los ojos, lo que tendría que haber hecho es decirle al pueblo de Tebas: sí, me cogí a la vieja y que si tienen algún problema me los cojo a ustedes también. Para Freud, el interés en ese mito era meramente humano. ¿Y para usted? Pensé que se había dado cuenta. Señor Tamerlán. Es el superhombre.
Amigo Kendall, estas son solo algunas de las bellezas naturales que la Argentina te ofrece. Donde las bellezas naturales armónicamente van de la mano con los productos de la mano del hombre. El mejor país del mundo puede ser tuyo, si solo sabes elegir. Amigo Kepler, Argentina te tiende la mano. Acepta pretendir, tú eliges. ¿Y qué le pareció? Increíble, van a venirse nadando, ¿eh? No. Lo que queremos es que se queden allá, ¿sí? Lo que es a mí, esta política de seducción no me va ni me viene. Y que fueran minitas los Kelpers. Yo, si era por mí, apenas llegamos, los hacía cagar a todos. Pero teníamos orden de no tocarles un pelo. Habrás visto los señoritos. Bueno, ¿trajo el mío? Cuando usted esté listo, mi teniente coronel. Listo. Hace 10 años que espero este momento, Félix. Subo. Vente, mi amor. Cuidado, cierre los ojos y me va a hacer. Félix. Habla de usted. ¡Félix! ¿Qué es esto? Es el 2 de abril, Operación Rosario. La flota argentina avanza hacia las Islas Malvinas. Usted va en la Santísima Trinidad, está al mando de la operación, ¿eh? ¿Yo? Sí, esta vez no queremos que nada salga mal. No se distraiga que van a empezar los tiros. Bueno, ¿con cuál disparo? Con este. Con este. Sí. Primero la toma del cuartel de Marines en Moodybrook. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Moodybrook! ¡Ay! 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 ¡No pregunto cuántos son! ¡No que vayan viniendo! ¡Acá llegó papá Berraco a traernos el Falcon Club Team! ¡Guachitos! ¡Ah, lo quieren con leche! ¡Bueno! ¡Vengan! ¡Eso es lo que nos sobra! ¡Tomá! 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 ¡Guacho! ¡Ah! ¡Félix! ¡Sí! ¡Félix! ¡Félix! ¡Sale con las manos en alto! ¿Lo puedo matar igual? Recuerde que la orden del día era no causar bajas innecesarias. ¡No, no me jodas, Félix! En cualquier momento me dicen que tenemos que respetar la Convención de Ginebra. Póngase los. A ver. Mire, la enseña patria vuelve a flamear sobre las islas. ¡Wow! ¡Pan comido! ¿Y ahora qué hacemos, Félix? Next level. Llega la Task Force. ¿Puedo empezar a hundirnos? No incluye esa opción. Si nos hunde en alta mar, se pierde los combates terrestres. Tiene razón. Ni siquiera un hito. No, atención, que empieza el ataque aéreo. ¡Ataque aéreo! ¡Félix! ¡Wow! ¡Los Sicarios están iguales! ¿Cómo lo consiguió? Lo saqué del juego de la guerra del Golfo. Todas las armas de ellos las saqué de ahí. Las nuestras del juego de la Segunda Guerra, salvo algunas de fabricación nacional, como esa que ve ahí. Sí. Félix, escucha una cosita. ¿Un Cucará contra un Harrier? Hágame el favor, Félix. Póngame un Mirage, por lo menos. La idea es mostrar que el temple y el coraje argentino pueden más que toda la super sofisticada de los... tecnología de los ingleses. Está bien, se convenció. Está bien, vaya. ¡Ahí viene! ¡Sí, pasa más! Bueno, Félix, ¿lo vio? Dos al héroe y sin sacarla. Siempre quise ser piloto, pero mi padre era del arma de tierra. En esta guerra va a poder ser todo lo que usted quiera. ¿Qué le dije? ¿A ver? ¿Esto qué es? Es el Belgrano. No, el Belgrano. Llame a Galeote y Pescón, esto no se lo puede perder. ¿Galeote y Pescón están acá? ¡Están acá! ¡Tomás, Sergio! ¡Están por ahí, no sé! ¿Dónde? ¡Tapamos mosca por ahí! ¡A sus Te la cortaron al final. Ya lo quiso así, Felipe. Dios lo quiso así. Perdón, ¿se conocen ustedes? Nosotros lo sacamos de borda, señor. Y ahora ha sido un poco rápido. Pusilánimes. ¡Es una broma, boludos! Vengan, mi
Miren lo que nos preparó el tío Berraco para nosotros. No, el tío Félix, en realidad. Berraco lo está usando en este momento. Absolutamente. Póngase, póngase. Sí, sí, con confianza, adelante, adelante. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué ven, señores? ¡El vegano! ¡Atención, señores! Y eso que está allá atrás es el submarino hijo de puta. ¡Pero acá está el control remoto de Berraco! ¡Atención, soldados! Que ahí el submarino manda un torpedo y le hacemos... ¡Ole! ¡Para! Ahora que manda otro más, el cochinche manda otro... ¡Atención, soldados! ¡Ven eso que está ahí! ¡Carga de profundidad! Félix, estoy tan contento. No podría haber recibido mejor regalo, Félix. Ah, no se olvide de la fiesta, el viernes en mi casa. ¿Qué fiesta? Mi cumpleaños. Ah. Tiene la dirección, ¿no? Sí, claro. Claro que la tiene. Yo ahora creo que estoy listo para mi primer exocet. Thank you.
Nunca use el canuto de otro, señor Félix. Son los tiempos del SIDA. Y nunca use el mismo billete dos veces. Trae mala suerte. Guárdelo y gástelo. Señor Carral, supuesto, ¿no? Decía, nosotros introdujimos la desigualdad y la desigualdad es el motor del cambio. Sin nosotros, el progreso y la civilización simplemente no existirían. ¿Estás en la guía? Sí. ¿Y qué es la civilización? Me preguntará usted. Pregúnteme. ¿Qué es la civilización? La civilización es control. Controlar a los demás. En primer lugar, pero para eso debemos controlarnos a nosotros mismos. Atarnos, reprimirnos, limitarnos. Usted ahora ha observado en mis pares cierta falta de soltura, de abandono, de espontaneidad. Los próceres, ¿no? Es agobiante. En cambio, los pobres, ¿no? ¡Ja! ¡Qué swing, ¿no? Por ejemplo, cuando comen. Para nosotros el acto de comer es pesado. En cambio, ellos se sirven todo en el mismo plato. Hasta el postre, mirá. Hablan con la boca llena, mastican con la boca abierta, cuentan chistes sucios para dar asco, se escarban, pedan, eructan, vomitan sobre la mesa que se levanta cuando el dueño de casa y el cuñado, borrachos de vino suelto, se atacan con el tenedor y la botella rota y media familia también la guardia. Ahí aprovechan los primitos la ausencia de los mayores para juliar arriba de la mesa, mientras los hermanitos miran desde las baldosas del patio y aplauden. La luz del sol del verano, filtrándose entre las hojas de la frondosa parra, dibujan filigranas sobre sus cuerpos, maduran los racimos, rechinan las chicharras. ¿Cómo puede ser que nosotros, los ricos, comamos todos enfadados, como si nos hubieran metido un palo en el ojete, y ellos se despatarran sus anchas y se ríen en grande? Están rodeados de caderas, pero en el interior son libres. Nosotros al revés, sobre todo acá, en las ciudades, en el campo. Y en el campo todavía es posible entrar a la tapera del peón y garcharse a la mujer y a todas las hijas de mayor a menor, varoncitos opcionales si te da por ahí, ¿eh? Imagíneme a mí haciendo lo mismo en una vivienda humilde pero digna de uno de mis obreros. A ver qué pasa. Si no me linchan ahí mismo, al otro día tengo una huelga y la hora tomada. Estoy escribiendo un libro que se llamará El empresario o la emancipación de las clases altas. Si pudieras desentenderme de todo esto y terminarlo de una puta vez. ¡Oh! Mire, ¿conocía esta? Es la variante transilvana, observe. ¡Soy el vampiro capitalista chupasangre! Amo la tierra, el dinero y la cocaína porque no tiene límite. En cambio, el tiempo es mi peor enemigo, me ha arrojado su guante y yo he decidido recogerlo, estamos tan cerca. Mire, hemos resuelto la ocasión del dinero que consiste en crear pobreza en los demás para generar riqueza en nosotros. Lo que no hemos podido resolver todavía es la ecuación de la libertad. Debemos encontrar la manera más eficaz de imponerle nuestra libertad al resto del mundo. ¡Liberarnos de estas cadenas de oro! ¿Qué dice? Poder ponérselas a otros. ¡Pero es lo que quieren! ¡Es lo que nos piden! ¡No podemos decepcionarlos! Venimos de una época de mucha confusión. En los últimos dos siglos nos han hecho sentir culpables de nuestra fuerza, nuestra riqueza. El muro que cayó hace 3 años fue el de nuestra propia vergüenza. Nuevamente, podíamos pasearnos desnudos por las calles de nuestro paraíso. Las masas embrutecidas del este cruzaron los escombros como animales sin entender y erraron como posesos las calles de nuestro lado. ¿Sabe qué fue lo primero que compraron los alemanes de este en Berlín? Bananas. ¿Coches? No, bananas. ¿Electrodomésticos? Bananas. ¿Coca-Cola? No, bananas. Sí, bananas. No me cagues el chiste. Años de espiar por el ojo de la cerradura no los habían preparado para un exhibicionismo tan obsceno. Y nosotros, sacudiéndolas en la mano,
Finalmente pudimos decirle a los de nuestro lado, miren, miren cómo se acercan a chupar sus héroes, los hombres nuevos. Y ustedes acérquense también, ¿eh? No vaya a ser que se la tomen todo y no les dejen ni una sola gotita. Las vacantes, hijos míos, son mucho más limitadas. ¿Sabe qué grato? Fue comprobar. En el fondo nunca habían dejado de amarnos. ¿Gusta un poco más? ¿No tuvo un ataque alguna vez o algo? Sí, pero aquella vez fueron 5 gramos. Desde entonces me cuido. ¿Usted se da cuenta, Félix? ¡Estaban equivocados! ¡No son los locos revolucionarios! ¡No son los artistas ni los anarquistas! ¡Somos nosotros! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡No son los locos revolucionarios! ¡No son los artistas ni los anarquistas! ¡Nosotros! Tantas veces intenté explicárselo a mi hijo y ahora... Y ahora... El señor Tamerlán, sepa que comprendo su dolor. ¿Alguna vez fue madre? ¿Cómo? Le pregunto si alguna vez fue madre. No, que yo sepa. Entonces, ¿cómo puede comprender? Tiene toda la razón, no comprende. Hijos, uno puede tener a montones. Usted podría ser mi hijo, si viene al caso, ¿qué? Va a venir a reprocharme que una noche hace 30 años, en lugar de acabar en seco, acabé mojado. ¡No! Estoy hablando de mi hijo. ¡Más mío que el hijo de Dios! ¡De Dios! ¡De Dios! ¡Oh! ¿Conoce la teoría del homúnculo? Sí. ¿Sí? No. Qué vivo. Mire, en la Edad Media veía que el espermatozoide era un hombre minúsculo y completo que venía entero del padre. Que la madre solo era la vasija donde se desarrollaba. Era una teoría que funcionaba como la del sol girando alrededor de la Tierra. Ellos no veían al mundo como era, sino como debería ser. Y así, al cabo de los siglos, su sueño se hace realidad. Pronto podremos clonarnos. El homúnculo será la antorcha que se pase a sí mismo. El único superhombre inmortal. Él mismo lo gestará en su vientre. Después de todo, lo que madura en el barro, bien puede madurar en el cristal. ¿Señor Tamerlán? Sí. Aquí está. ¡No! ¡Traigan la merca! ¡Traigan la merca! Le sirvió la información que conseguí. Doctor, ¿por dónde salgo? Félix. César, ¿pasó? Así que Fausto estuvo con Cuervo en Malvinas. ¿Con quién? El mayor Arturo Cuervo, un viejo conocido de papá. Nos dijeron que estaba desaparecido en acción y ahora volviste a aparecer, sos un mago, ¿eh? Felipe, nosotros dos no nos conocemos, pero yo sé que a papá le caes muy bien y él rara vez se equivoca. Sí, recién por poco me adopta. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Eh? Averigua lo que le pasó a mi hermano Fausto. La vida de papá es un infierno desde que desapareció. Ya viste cómo se pone. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Ya a esta altura. ¿Vos, con tu padre, cómo te llevas? Soy hijo de madre soltera. Oh. Algunos dirían que es bien envidiante, pero la verdad, yo pienso que es mucho peor un padre ausente que un autoritario. No pasó mucho tiempo. Mira, yo sé que papá no es fácil porque eres un hombre tan genial que solamente podía querer a alguien igual a él. Y ese era Fausto, que era papá con 25 años menos, listo para empezar de nuevo. Yo, en cambio, salí a mamá. Ok, hasta luego. ¿Cómo? Que le ponga la peluca. Muy rápido, tengo toda la tarde. Está naciendo.
ese sol que brilla más. Todo eso se parece a la sonrisa de mamá. César, soy mamá. Para engendrar a tu hermano Fausto, tu padre me inseminó. No quería que el acto carnal contaminara la pureza de su heredero. Después me hizo coser hasta que el embarazo fuera cosa probada y cierta con un médico. Amigos de su padre se entregaron a toda clase de experimentos para reducir al mínimo mi participación en el embarazo. Después me durmieron para el parto que fue por cesárea, claro. Recién me dejó verlo al sexto mes y tocarlo al año para darle de mamar. Se hizo fabricar un corpiño especial con dos biberones. Como pechos, yo los míos tuve que fajármelos hasta que toda la leche volvió a fluir hacia adentro, vuelta a veneno. El próximo te lo dejo a vos. ¡Quédatelo! Y ese sos vos, César. Vos y yo estuvimos muy juntos y muy solos durante el embarazo. A vos te tuve en brazos desde que naciste, todo morado y ensangrentado. Y de ahí en más te di todo mi amor. Te di todo mi amor, todo revuelto y mezclado con el que no había podido darle a tu hermano. Tu padre ni te miraba y mira cómo son las cosas. Fausto terminó odiándolo y para vos pareciera que no existe nadie más que tu padre. Ay, hasta eso saliste a mí. ¡Pobre! ¡Qué rico! ¡Ay, César, me está partiendo! ¡César! ¡César! ¡Doctor Chalal! ¡Sal un minuto y empezás con tu mariconada, putazo! ¡No! ¡Le dijiste! Esto es lo que va a hacer usted por mí. Averiguar dónde está el mayor. ¡Yo ya hice mi trabajo! ¡Le estoy pidiendo un favor! Pero comprenderá que no le puedo dar la opción de negarse. En este breve tiempo que lo conozco, he llegado a tomarle un afecto sincero. Felipe, sepa que yo lo quiero como a un hijo. $10,000, lo cual hace un total de 20,000. Son los ingleses.
A ver, explícame de nuevo. Es una pensión para viudas de guerra. Es que yo no sé si soy viuda. Mi marido desapareció en la guerra. Claro, pero usted no lo volvió a ver. No. ¿Qué podría asegurarme que en los últimos 10 años no ha recibido ninguna noticia de su marido? Sí. Bueno, entonces puede hacer los trámites y le van a conceder la presunción de muerte. De muerte. Sí. Mal no me vendría. No, y a las niñas también, sin duda. ¿Cómo se llama? Malvina, Soledad. Ah, como las hijas. Son muy simpáticas. ¿No te salió? ¿Querés probar con la otra? No, es que es la primera vez que veo dos mellizas. ¿Ah, sí? Que así las dos juntas tengan el problema, que la discapacidad, que son... Bobólicas. Ah. Y además, disculpa, pero parecen pingüinos. Les vendrá del nombre. Ay, mira. A ella le cae bien. No pasa con todos. ¿Eso es Maribel? Sí. ¿Qué conoces? Sí, vos sos de ahí. Sí, ¿vos? Yo no, pero mi familia iba todos los veranos a veranear ahí, ¿no? ¿Quién sos? El hijo de la poli, es Saleta. ¡El Fefe! ¡Sos el Fefe! Sí, claro. ¿Y vos? La hija de la Chavi. ¿Dónde vivías? Ahí, por Babí, dos casas antes viniendo de la casa. ¿Vos no estabas siempre con los putos los montos? Sí. Las veces que habremos jugado en la fábrica a la escondida a la hora de la siesta, que éramos inseparables, ¿vos lo conocías? ¿Qué no? Si yo no vi con el Guido. Nosotros en la fábrica cogíamos. Perdóname. Esto tenemos que festejar. Pongo algo de música. ¿Qué quieres escuchar? ¿Satie? ¿Guns N' Roses? No, me da igual, ¿eh? Thank you.
Gloria, yo me corté el pelo acá. Camina. Ah. Chao, Soledad. Convertido mi mundo entero.
Ahí empecé a recuperar la mía. ¿Sabes de quién te estoy hablando, no? De mi marido. Del padre de las nenas. Poco a poco, mi situación iba mejorando. Cerraron las navajas, apagaron los cigarrillos y empezaron a poner la picana donde no quedara tanta marca. Y yo solo me asustaba cuando no lo veía, aunque casi nunca me fallaba. Hubiera sido absurdo, por otra parte, eran nuestras citas, las sesiones. En los segundos en los que paraba el dolor total, yo lo buscaba con la mirada. Cuando nuestros ojos hacían contacto, sentía como si su mano agarrara la mía fuerte sin soltarla. Una vez, nunca me voy a olvidar de ese día, se los encontré llenos de lágrimas. Yo estaba atada al elástico de la cama, ¿entendés? Me habían picaneado hasta desmayarme y después me vaciaron encima un balde de agua. Y sentía pena por él. Por él. Realmente yo debía tener el cerebro hecho puré, pero en ese momento yo sentí que mi sufrimiento tenía sentido. Que era capaz de aguantar eso y mil veces más con tal de verlo así. Lo viví como un triunfo. ¡Qué boluda! Pero pensalo. Él, un hombre que había hecho eso mil veces sin parpadear, ahora lloraba. Lloraba porque era yo y no cualquiera la que estaba ahí amarrada. ¿Cómo no sentirme halagada? En ese momento tomé la decisión de no defraudarlo. Aguantaría cualquier dolor, cualquier atrocidad para demostrarle que era digna de él. Le sonreí para transmitírselo. Y aunque la sonrisa apenas se me habrá visto por la cara deformada, yo creo que le entendió. Porque se secó las lágrimas y dio la orden de seguir. Mi primer embarazo le hizo abortar. Porque como habían sido tantos los que me violaron, no podía saber de quién era. Si hablabas antes, esto no pasaba. Como si yo hubiera aguantado a propósito para poder acostarme con muchos hombres. Igual me consta que él mismo los mandaba. Haciendo que fuera de todos, creía que lograría aborrecerme y olvidarme. El resultado, por supuesto, fue el contrario. Cuanto más me regalaba, más enfermizo se volvía su deseo de poseerme absolutamente. Fue entonces que decidió librarse de mi fatal embrujo y me llevó en uno de sus juegos. A último momento, desnuda en sus brazos, no sé, por el frío, vaya a saber qué, medio dormida, me abracé a él, mi moza. Eso me lo contó después. Y en ese momento en que supo que no lograría soltarme, pensó transponer conmigo el umbral. El mar hubiera sido nuestro lecho de bodas. ¡Qué romántico, no! Fue después de eso que me sacó del pozo y me llevó a su casa. Encerrándome como una monja de clausura. Me hubiera quedado igual, ¿eh? Apenas a mi familia quise ver y les conté lo menos posible. Tenía mucho miedo de salir a la calle, de cruzarme con mis compañeros. Y después del segundo embarazo, olvidaste, ¿eh? Los amigos que tengo ahora son todos nuevos. La única gloria que conocen es esta. Estaba entrando en el noveno mes cuando
Una noche no volvió a casa, y la otra, se me terminaron las provisiones y me comí hasta la harina de los paquetes. Una semana más tarde escuché por la radio la noticia de... De la recuperación argentina de las islas. Sí. Y ahí supe dónde estaba. Junto con la revelación vinieron los dolores del parto. La sentía dentro mío como si quisieran abrirse paso a picotazos, pero no me animaba a ir al hospital por si desesperaba. Por suerte, una vecina escuchó mis alaridos y cayó con la policía. Fue la más pura agonía, la más grande de todas. Fue el último dolor que me causó. Mis dos nenitas hermosas nacieron en la ambulancia que me llevaba de Santoyani. Y junto con ellas esa noche nací yo. Tuvieron que hacer una cesárea, sin anestesia, parando en cualquier esquina. Estaba todo lleno de sangre. Después me felicitaban por lo bien que aguanté el dolor. ¡A mamá! Pesaron 1,800 kilos y 1,900 kilos porque eran un poco prematuras. Eso fue la noche del 2 de abril de 1982. ¿Volvió? Fue uno de los últimos. Vino directamente del barrio. Quiero conocer a mis hijas. Como 15 minutos estuvo así. Seguro que pensaba que si esperaba lo suficiente iban a volverse normales. O capaz que tenía que darles un beso, ¿viste? Como en los cuentos de hadas. Pero no les dio un beso. ¿Cómo les pusiste? Malvina y Soledad, como vos querías. Pero si querés, los cambiamos. No, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Te das cuenta? El héroe de Malvinas, del terror de los campos, se escapó de una mujer y dos bebés recién nacidas. ¿Te hubieras preferido que se quedara? Claro. ¿Y si ustedes ganaban la guerra? ¿Y si las nenas se reciben las dos de abogadas? Haceme el favor, Felipe, ¿no te diste cuenta la clase de criatura que es? ¿Qué me vas a venir ahora con el cliché del tipo que viola, tortura y asesina en horas de trabajo y después qué? Vuelve a la casa y es un padre cariñoso, un marido ejemplar. ¡Posta! Un torturador es un torturador en todas partes. Un hijo de puta es un hijo de puta siempre y ensucia todo lo que toca. ¿Las nenas también? No. Las nenas no. Mi cuerpo hizo de filtro y absorbió todo el daño. Las nenas nacieron puras. ¿No te diste cuenta vos? ¿Qué me importa que no sean inteligentes? Lo que sí sé es que no hay un átomo de maldad en sus cuerpos. Y ahí es donde le gané. Si me hubieran salido varones o normales, las habría convertido en lo que él quería. Así no. ¿Sabés lo que son mis nenas? ¿Qué? Ángeles. Ya te vas. Sí, tengo que... ¿Te asustaste? No, tengo que continuar con el servicio, Gloria, es eso. Ya vos qué mierda que mandó, ¿eh? Quisiera la policía buena para esa cara de nada que tenés. Oye, me lo de Malingo, él te hizo aprender de memoria, te hizo por eso. Es un trabajo para él, Gloria. ¿A para quién? No te puedo decir. Toma. Yo sé que viniste, ¿eh? Mirá. Toma. Llévaselo. Decirle que no lo abrí, que no sé lo que hay adentro y que no quiero saber. Hace 10 años que se lo guardo. ¿Viste qué cumplidora que soy? Felipe. Una cosa más. Hubiera esperado para contarte, pero supongo que no voy a volver a verte. Y sí creo que sos el jefe que conocí.
Hace algunos años tuve un ataque de nostalgia y volví a Marihuel. No sabes, ¿no?, lo que pasó con el pueblo. Se lo tragó la laguna. No queda nada. Apenas algunas casas sueltas a las que se llega en bote. El agua corre por las calles en las que jugábamos de chicos. Malihuel no existe más, Felipe. Soldado clase 62.
Daniel Wiesenthal, regimiento 7. Wiesenthal. ¿Y qué anda haciendo por acá? ¿Cazando nazis? Trabajo duro. Debe haber entrado en calor, Wiesenthal. ¿No quiere sacarse un poco la ropita? ¿Cómo no mire, mamá? A ver, ustedes dos. Ya vas a poder volver. Después de todo, ¿dónde más podés ir si nosotros somos tu familia, no?
Mayor Arturo Cuervo en Malvinas. 21 de mayo de 1982. Primeros contactos con la población nativa. Intento hablarles en todas las lenguas principales, entre ellas el castellano, el portugués, el latín y el italiano, sin resultado. En esa perplejidad estaba cuando escuché unos sonidos guturales a mis espaldas. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando observé los taciturnos rostros de los nativos iluminarse y empezar a hablar todos a la vez en los mismos acentos agrestes? Para mi gran sorpresa veo que quien les habló es uno de mis hombres. El soldado me explicó que en una de las islas del norte se habla una lengua similar que él había aprendido en sus viajes. Increíble como pueda parecer la noticia, el hecho indudable es que se comunica con ellos y en el acto lo nombro lenguaraz. Sin pérdida de tiempo le ordeno que les pregunte por el tatú cordobés y el tesoro de Sobremonte. Ante su insistencia, uno de los nativos se arremanga y señala un tatuaje en su brazo, repitiendo, ¡tatú, tatú! Mando a hacer una copia del dibujo, quizás se trate de alguna clase de mapa. 22 de mayo de 1982. Gracias al lenguaraz, mi conocimiento de los nativos y su lenguaje se ha acelerado notablemente. Se denominan a sí mismos kelpers, lo que en su lengua significa algo así como el hombre o los hombres. La palabra kelp la aplican también a una especie de larga alga correosa muy abundante en estas aguas, tras lo cual conjeturé que se ven a sí mismos como hechos de algas, así como los antiguos mayas se creían amasados de maíz, o tal vez signifique comedores de algas, aunque nunca los he visto ingerirlas de manera alguna, ni crudas ni cocidas. La base de la sociedad parece ser, como entre nosotros, la familia monogámica, lo que prueba el carácter universal de dicha asociación. Su religión es sorprendentemente parecida a la nuestra, como si ambas provinieran de un tronco común. El concepto de Dios parece serle familiar, así como el del libro sagrado, al que denominan Bible. Nótese la similitud con el original. 25 de mayo de 1982. Día patrio, me explayo sobre el sentido profundo de esta fecha, comparándolo con el que para ellos tendrá a partir de ahora el 2 de abril. Seguidamente, y tras repartir unos jarros con mate cocido y tortas fritas, pronuncio una breve arenga, tras la cual los declaro ciudadanos argentinos de pleno derecho. 30 de mayo de 1982. Hoy he hecho un descubrimiento que puede cambiar el curso de la guerra. Estaba haciendo mi ronda vespertina cuando descubrí, tras los gruesos bigotes blancos de un anciano, el brillo del oro. Interrogados por el lenguaraz acerca de su procedencia, algunos de ellos señalaron el norte, repitiendo una palabra que sonaba como Ingoland, Ingoland. Según el lenguaraz, la palabra en cuestión, Ingoland, proviene de la locución Ingoldland, que significa en la tierra del oro. O para decirlo de una buena vez, el dorado. Creo que por fin hemos dado con la pista del tatú y su tesoro. 10 de junio de 1982, el tesoro virreinal es nuestro. Nada podrá detenernos ahora. Con la algarabía del hallazgo bajé la guardia y se me escapó el lenguaraz. Ya lo encontraré. Si yo lo busco, no habrá en el mundo grieta lo bastante honda para ocultarlo. 12 de junio de 1982, la noticia del hallazgo del tesoro corre como reguero de pólvora y las tropas argentinas luchan con renovados brillos y fervor. Los ingleses retroceden por aire, por tierra y por mar. 14 de junio de 1982, las tropas inglesas se rinden incondicionalmente ante el general Arturo Cuervo. 20 de junio de 1982, día patrio. La enseña de Belgrano ondea sobre las naves enemigas, se vuelven sobre sus pasos y ponen proa al norte. 9 de julio de 1982,
rodeados por su propia flota, los ingleses optan por la rendición. Las tropas argentinas entran triunfalmente en Londres. 12 de julio de 1982. La comunidad europea acepta los términos de la rendición, salvo a Alemania, Italia y España, a quienes se acuerda el estatus de países aliados. La mazorca se reorganiza como policía mundial. 24 de julio de 1982, el trigo de la patria grande crecerá sobre la tierra abonada con las cenizas de los traidores. Cuando completemos la conquista del mundo, los opositores deberán refugiarse en la luna. Ya veremos cómo se las arreglan para organizar desde allí la campaña anti-argentina. 21 de septiembre de 1982, día de la primavera, ultimátum a la Unión Soviética, debe de retirar todas sus tropas de Europa Oriental. 23 de septiembre de 1982, cae el muro de Berlín. 12 de octubre de 1982, día de la raza, se reimplanta la esclavitud en todo el continente africano. Con la presencia del sumo pontífice, en una sentida ceremonia celebrada en la catedral de San Pedro, la Inquisición vuelve a entrar en funciones. Comienza formalmente el proceso de reorganización mundial. Antes de entrar en Montoneros, militaba en el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuala. En el 63 pusimos en marcha el operativo Edmundo Rivero. Un plan en dos etapas. Primero recuperábamos las Islas Malvinas. Después lo traíamos a Perón a las islas. Que le servirían como base de operaciones para volver al poder. Compramos un barco. Teníamos un DC-3. A invadir por aire y por agua. El dinero para el avión saldría del asalto a un tren pagador que iba derretido a la fila del valle. Al piloto ya lo teníamos hablado. El asalto fracasó, el piloto se echó atrás. Perón cuando le fuimos con lo de las islas, nos sacó vendiendo almanaques. Usted también, doctor, lo tenía por una persona más, ¿cómo decirle? Pragmática. Las Malvinas son el Royal de la conciencia nacional, Félix. Cada uno ve en ellas la forma de su deseo, como esas manchas. Sí, sí, en el Burga siempre me las andaban mostrando. ¿Y qué veía? Las islas. En el 74, un poco después de la muerte de Perón, andábamos medio olvidados del tema de Malvinas, teníamos problemas mucho más urgentes. Entonces un día viene a verme este jovencito y me dice: quiero entrar a Montoneros. ¿Y vos qué tenés para ofrecer? Le pregunté yo. A mi padre. ¿Y por qué? Porque es un oligarca y un traidor a su pueblo. Porque es el enemigo de la clase trabajadora. Porque pactó con la burocracia sindical, la derecha peronista, y también hizo negocios con López Rega. Porque quiere que yo sea como él, y yo antes me muero. Porque es burgués, es nazi, hijo de nazi, quiere que yo también lo sea. Y porque también, o sea, de alguna manera, o sea, si te pones a... Ahí se me trabó. Quería decir es puto, pero no le salía. Cuestión que con los datos que nos fue aportando, planeamos el secuestro de Senota Merlán, que nos salió de Perla. Sí, me enteré que lo agarraron en un sauna masculino. Parece que un montonero especialmente entrenado hizo de taxiboy y trabó los glúteos para tenerlo retenido hasta que llegaran sus compañeros a llevárselo. Sí, era yo. En el cautiverio profundizamos nuestra relación y comprendí que más allá de algunas discrepancias ideológicas, el señor Tamarán y yo buscábamos lo mismo. Una vez que fue liberado, tuve que lidiar con las secuelas psicológicas del cautiverio. Lo que más lo atormentaba en ese momento era que su hijo, su propio hijo, hubiese sido el entregador. La indicación fue que no debían verse por el momento hasta que el joven llegara a comprender su error y que lo mejor era enviarlo por unos años con parientes a Austria. ¡Braunau! ¿Qué? La ciudad de tus ancestros. Con tu padre pensamos que lo mejor es que vayas allá por un tiempo a reencontrarte con tus raíces. Como prefieran. Fueron 6 años. Cuando volvió, eso fue a principios del 82. Se alistó para ir a Malvinas. La guerrilla vaya y pase. Estaba dispuesto a olvidar. Creí que el contacto con sus raíces lo habría enderezado, pero no. Viene y se mete una guerra de voluntad y sin consultarme. Una guerra de perdedores. ¡Pátete!
A Malvinas y de voluntario. A mí me llevaron. Malvinas. Eso es lo que me hizo dudar. Varun. Para vengarse. Para demostrarme que un estúpido así no podía ser mi hijo. Fue un gesto. ¡Una mueca! Para eso hubiera preferido que siguiera la guerrilla. Algunos guerrilleros entonces hoy son gente próspera y exitosa. ¿A cuántos excombatientes de Malvinas exitosos conoce tiempo? 2, 12, 22, 24, 31, 128. ¡A ninguno, es obvio! Fracasar en la empresa valerá con la toma de un país. Templa el espíritu para ambiciones más realizables. Fracasar en una aventura inútil y sin docentes solo puede producir ¿qué? ¿Qué? ¡Perdedores! ¡Canal! ¡Canal! ¡Guerra! ¡Un chiste de argentino mal contado! Argentina, la llanura de los chistes. Yo en cambio sí sé lo que es una guerra de verdad. A Fausto le contaba historias sobre la guerra, sobre mi padre. Curioso, este era su uniforme, creí que me iba a quedar grande, pero no. Me queda chico. Señor Tamerlán. ¿Qué? Otro anónimo. ¿Dónde está Fausto? ¿Qué has hecho, desgraciado? Maldito estás, Fausto. Desespuera y muere. El infierno reclama lo suyo y ruge. Ven, Fausto, ven. Tu hora ha llegado. El mayor X me quiere volver loco. Sé que no va a ser fácil. Ven, Fausto, ven. Tu hora ha llegado. Dirán por Fausto padre, por Fausto hijo. ¡Ay! Gracias a usted, el mayor X. Ahora ha dejado de ser un anónimo, ahora sabemos que es Cuervo. ¡Cuervo! ¡La! Fue el que me liberó cuando la guerrilla me tenía secuestrado, pero en realidad no hizo mucho. Canal se lo dejó servido todo en bandeja. Pero él insistía, él creía que yo debía algo. Estaba obsesionado con las islas. Quería volver, formar un ejército privado, quería que yo la financiara, me la quedé de plano. Por eso juró vengarse. Y cuando Fausto volvió, hice a esto. Tuvo la oportunidad que buscaba y que esperaba. Mi hijo hablaba un inglés perfecto y es ese lenguaraz de que habla. ¿Ve lo que dice acá? Mi hijo se escapó de Xolotl, de ser desquiciado, y él lo persiguió hasta encontrarlo y lo mató. No recuerda nada. ¿Cómo se puede olvidar de algo así? Sea como sea, voy a vengar. Como no sabemos dónde está, vamos a empezar con lo que primero tengamos a tiro. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Van a matar a las hijas de Cuervo? ¡Y claro! ¿Y otra cosa puedo hacer? ¿Qué quiere? Me date un pañuelo blanco en la cabeza y quede vueltas como en calecita. ¡Hijo por hijo, Félix! ¡Es la única venganza! Pero son dos nenas y son mogólicas. Tiene razón. Ya sé, pongamos a la madre también, para equilibrar la balanza. Y de yapa, le quemamos la casa. Y ahora, Félix, lo suyo. ¿La verdad? Estoy gratamente sorprendido. Usted, con medios precarios, ha podido más que un equipo de profesionales. Profesionales de acá, ¿no? Ahora, pues, de verdad que su paso por la guerra parece que no fue tan productivo al fin y al cabo, ¿no? ¡Aguanta! Eso sí, ¿eh? A partir de ahora, calladito. No sé, está helado. Podríamos encender una fogata. ¡Estás loco! Justo ahora que se vienen los ingleses, si lo ve Berraco nos falta. Al menos ingleses no maten a él. Sí, sería un favor eso. ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Un ruido? No. ¡Ay, sí! ¿Qué es? ¡Bayonetas! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Salgan de los pozos! ¡Los ingleses se baten en retirada! ¡Salgan! ¡Vencimos!
duermo en el aire con mi camisola polilla. Duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son 10,000 estrellas que se asoman, don, 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 por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que me tome en el aljibe. Después vino otro bombardeo y de ahí me traje un pedazo del casco de recuerdo. Cuando un año después me desperté en el Borda, me contaron que Chanino se había bajado del tren que lo llevaba de vuelta a Resistencia en una estación cualquiera, no supieron decirme en cuál, y con su cinturón de civil se ahorcó por error en el baño de damas. Pero en aquel momento ni siquiera me podía acordar de quién era Chanino. Así que 10 años después tuve que volver a las islas para averiguar qué era lo que había pasado conmigo, para descubrir quién era Chanino, quién era Rubén, quién era yo y quién era Daniel Vicenta. Como en los registros del ejército figura que se alistó con su nombre verdadero, supongo que el nombre se lo cambió allá, en las islas. Las islas. El lugar de las respuestas. Será por eso que todos soñamos con volver. Es difícil de explicar. Yo no volvería ni loco, pero sueño con volver. Dejamos un espacio preciso cuando nos vimos, pero allá cambiamos de forma y al volver no encajábamos por más vueltas que nos dieran en el rompecabezas. Volvimos 10,000 iluminados, locos, profetas malditos, y ahí andamos hablando un idioma que nadie entiende, haciendo como que trabajamos, jugamos al fútbol, acariciamos a nuestros hijos, cogemos, pero nunca del todo. En algún lugar sabemos que algo nuestro, preciso e indefinible quedó enterrado allá. En sueños, al menos todos volvemos a buscarlo. ¿Se entiende?
no es el criminal el que vuelve al lugar del crimen. Es la víctima, bajo la esperanza de modificar ese resultado injusto que la dañó. Vayan a preguntarle a los ingleses a ver cuántos se piensan que quieren volver. Somos nosotros, los derrotados, los triturados, los que gritamos, volveremos, volveremos, cada vez que haya alguien que quiera escuchar. ¿Qué puede interesarle la revancha al ganador? ¿Por qué se creen que 10 años después seguimos disfrazándonos de esta manera? Tratando de organizar expediciones imposibles, tratando de reconstruir al detalle cada uno. ¿Alguien sabe cuántos días duró la guerra exactamente? No es verdad que hubo sobrevivientes. En el corazón de cada uno hay 2 pedazos arrancados y cada mordisco tiene la forma exacta de las islas. No, qué río. Mira, ese señor salió de barro, a través de lo cual tuvo que ramificarse, meterse en delta, darse de nuevo. Su cara, ay, peces descomunales, reptiles con dientes de sable, cetáceos, limpiar. Dame, caribe, la figura de mono agazapada, esperando con más terror que furia el paso de alguna animaña para aplastar a golpes y desgarrar con sus dientes planos. Trate de visualizar ese momento, un atardecer, no muy distinto a este, hace 2 o 3 millones de años. La figura de mono, era algo más que mono. El primer hombre, un argentino. ¡Soy el primer argentino! Creí que era alemán. ¡Somos todos argentinos! Este libro lo explica muy bien. El origen del hombre en el plata de Florentino Merino. ¿Acaso no ve el gesto audaz de este hombre? Quería que el ser humano tuviera su origen acá, en este último rincón perdido de la concha de su madre, el planeta. Un gesto audaz. El rincón se vive. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted está con ellos? No, no estoy con ellos. ¿Y con quién está? ¡Esa parte! ¡Bien! ¡Bien! Adiós, hijos míos. Adiós, queridos amigos. Mi cuerpo sufre. Mi alma llora de pensar qué será de ustedes sin mi compañía. Esta merlana, el azote de Dios. Debe morir. El mayor X. ¿Con quién está? Estoy con Gloria y con su chica. No voy a dejar que las mate. No va a pasarles nada. No me fío de su palabra. No, yo tampoco. Pero es mucho más que eso, Félix. No voy a traer motivos ya, ninguno. Mi hijo Fausto, ¡está vivo! ¿Qué? ¡Sí! Está a punto de llegar, recién cuando lo escuché pensé que era él. Fausto está muerto. No, 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 se hacía llamar Daniel Wiesenthal. ¡Wiesenthal! ¿Simón? No, Daniel. ¡Wiesenthal, mi hijo! No, se lo habrá confundido con otra persona. Mi hijo se quedó en las islas, pero vivo, combatiendo a todo, ¿verdad? El pelotón fantasma, el capitán todo, no, el tablón. No, 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 ha vuelto para preparar la recuperación de las islas. Y yo voy a ayudarlo, ¿cómo no iba a hacerlo? No podía ser que de mi amor se burlaran de esa manera. No es un milagro. Que el amor de un padre pueda salvar y pueda vencer incluso a la muerte. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Solo! ¡Solo, Félix! ¡Solo! ¡Tierra! Fausto, tuviste frío, Fausto.
¿Qué le hiciste a tu hermano? ¿Qué hace esta burla ridícula? ¿Dónde está? Papá, yo soy Fausto. ¿No me reconoces? Es así. Papá alguna vez te hizo algún mal, te pide disculpas. Desde ahora van a ser tratados como iguales. Para mí como gemelos no va a haber diferencia alguna. ¡Decime dónde está tu hermano! ¡Dígale, Félix! ¡Carnal! Esto está enfermo. Que me huele idea suya. Estamos tratando de curarlo en su obsesión con su hijo muerto. ¿Cómo muerto? ¡Félix! En verdad, murió en Malvinas, yo lo vi. El mayor X no tuvo nada que ver. Fausto había desertado de su pelotón y se refugió en nuestro pozo. Usted no se acordaba de nada, tiene amnesia. Sí, pero recuperé la memoria. ¿Y a qué carajo le importa su memoria de mierda? Hoy se acuerda, mañana no, pasado sí. ¿Por qué no las escribo si se le fijan de una puta vez las memorias de un veterano de Malvinas? ¡Veterano! ¡Ja! Hágame el favor, 2 meses. ¿Cómo muerto? El mayor X confirmará su historia, supongo. Ya debe estar por llegar. Vístase. No querrá que lo encuentre así. ¿Es en serio? No será la primera vez. Usted también, canal. Todos estos años costándome, contándole mis secretos más íntimos. Justamente, empezaba a aburrirme. ¿Qué hay del superhombre? ¡César! ¡Este! No da ni para super niña. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Las manos atrás! ¿Atrás de qué? A ver, ¿desde cuándo le hablas así a tu padre? Desde ahora. ¿Por qué ahora? Porque yo soy más fuerte. Vos a mí me necesitas y yo vos no. ¡Carajo! ¿Sabes qué? No necesito que mi hijo sea vos. Voy a elegir uno cualquiera, va a ser mucho mejor hijo que vos. ¡A ese! ¡A este! ¡Para! Borrón y cuenta nueva. Ya está, me separo de tu madre, insemino cualquier perrita hambrienta, me sobran las pelotas que vos te faltas, ¿sabes? ¡Si te das al rato, no! ¡Soy tu madre! ¡Te das al rato, reconocer! ¡Reconocer que tengo razón por una vez! ¡Me da miedo tener que reconocerte! ¡Lo único que tendré que reconocer! ¡Que cada vez comer tus huevos! ¡Los voy a cagar y me la quedan 2 bolitas de mierda! ¡Félix! ¡Ese es el que! ¿Qué? ¡La doctor! ¡Ya está! ¡1.000.000, 2.000.000, 6.000.000 ahora! ¡El resto de mi muerte! ¡Vamos, soldadito! ¡Deme el arma! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Lo único que quería es que me llevaras por el mundo en brazos.
Y de pronto un día Fausto desaparece y quieres que sea como él, como vos, que me haga cargo de la empresa, que tenga hijos. ¿No te das cuenta, papá, que no iba a poder darte todo? ¡Acuérdate lo que hablamos! Tenés razón. Tenés razón, estoy hablando del pasado y el presente es este. ¿Sabes cuántas veces soñé con tener con vos esta gran charla, poder decírnoslo todo antes de que murieras? ¿Voy bien? Sí. ¿Se estoy haciendo algo mal? Decímelo. No, vas bien, vas bien, ¿eh? ¿Por qué no le pedís que te suba a UPA, pelotudo? ¿Te das cuenta, papá? ¿Te das cuenta? No me alcanza con matarte, sino revivir siempre. Tengo que clavarte un estaca en el corazón. ¿Estás listo? Pero el que tengo que hacer soy yo. ¡Y ponle a leer, tarada! ¿Qué quieres que salga en el diario que te cogiste a tu viejo antes de matarlo?
meses entrenándote para esto y al final no pudiste. Voy a tener que repensar toda la orientación de tu terapia. Basta, creo, no estamos en sesión. Otra vez dejaste que otros hagan tu trabajo por vos. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Ves que tengo razón? Vos no pudiste darle un buen cierre a la relación, seguir con todo el odio adentro. Recargás con el primero que está. Bueno, está bien. No siempre las cosas salen como se planean, ¿no, señor Félix? Ah, ¿y con este qué hacemos? Nada. Otro muerto nos complicaría el guión. El señor Félix sabe que si quiere disfrutar de su nueva familia, conviene mantener la boca cerrada. Cianuro. Sí. ¿Te parece bien?
¿Y de dónde lo sacó usted? De mis épocas de guerrillera. ¿Y no habrá vencido esto desde entonces? Si el hombre no vence. Son amargas. Sí, íbamos a sacar una línea frutada, pero cayó el laboratorio. No le sientas el gusto, ¿eh? Vale. Si no hace efecto, ¿no se supone que es instantáneo? No se me habrá quedado atragantada. Deben ser de las recubiertas, ¿viste? Que las recubiertas tardan más en pegar. ¿En pegar? ¿Qué era? Éxtasis. ¿Habías probado? No. Felicitaciones, hoy empieza tu nueva vida. ¿No nos vamos a morir entonces? Algún día, supongo. ¿Y cuánto tarda esto en hacer efecto? Depende, media hora más o menos. Podemos... Ya sé, te cuento un cuento. ¿Querés? Sí. Tengo unos geniales, ¿eh? A las nenas les encantan, son como... como cuentos de hadas, pero al revés. En estos... el zapato de cristal le calza la hermanastra. El patito feo crece para convertirse en un pato horrible. A ver... te voy a contar el del rey sapo. ¿Querés? Había una vez un rey muy poderoso que gobernaba una comarca muy rica que se extendía entre el mar y las montañas. Este rey tenía... una sola hija, la que amaba con todo su corazón. ¿Chiquita? La vida de la princesa transcurría apaciblemente en el palacio hasta que un día se declaró la guerra a las puertas del reino. El rey llamó a su querida hija y le dijo: debo combatir contra el enemigo que amenaza nuestras fronteras. En mi ausencia podrás jugar en todas las habitaciones del palacio, menos en la habitación que guarda el libro donde está escrito el destino del reino. Y lo escrito en él, una vez leído, nunca podrá cambiarse. Esta es la llave de la habitación. Te la doy para que no la uses. Pasaron los días y la princesa disfrutaba tanto de su nueva libertad que pronto se consoló de la ausencia de su padre. Un día, juega que te juega, va a dar contra la puerta de la habitación prohibida. Olvidando las advertencias de su padre, tomó la llave y empujó. Adentro había una alta mesa sobre la que descansaba, cerrado, un gran libro de tapas anaranjadas. Al acercarse, la niña notó con asombro que sobre ellas estaba impreso en letras de oro su propio nombre. ¿Y cómo se llamaba? Pensó. Por eso no quería que lo leyera, porque este libro habla de mí. Y como estaba muy ofendida por el engaño de su padre, lo abrió sin titubeos. Estaba todo cubierto de unas letritas menudas, pero a medida que intentaba leerlas, las letras se convertían en manchas de sangre. Cerró el libro asustada cuando
escuchó el sonido de trompetas y gritos de victoria. Saltando de contenta, se asomó por la ventana. Pero lo que vio la dejó muda de espanto. Sobre el blanco corcel de su padre, cabalgaba ahora el rey de los sapos. Tu padre tiene algo que decirte, bramó con voz de trueno. Tu padre, sin mirarla, dijo: me has desobedecido y en consecuencia el comandante de los sapos me ha vencido y es el nuevo rey. Me ha pedido tu mano y no estoy en condiciones de negársela. Pero no desesperes. Si te casas con él y lo obedeces en todo, el día en que lo aceptes y llegues a amarlo, se convertirá en un hermoso príncipe que te llevará a su reino, donde vivirán felices por siempre. Y yo recuperaré mi trono y te perdonaré. Poco a poco, la princesa se fue acostumbrando a su nueva vida. ¿Se casó? Sí. Se casó con él. Y se acostumbró a no entrar más en sus cuartos privados, a no ver más la luz del sol, incluso hasta se adaptó a la dieta de moscas, abusando el ingenio para hacerla más variada. A la mañana las ponía en leche, como si fueran copos de maíz. Al mediodía hacía budín. Para el té la sentaba las tostadas y a la noche... A la noche hacía puré. Sí, puré, puré de moscas. Y tras la cena, solo le quedaba soportar la media hora en que su esposo croaba y bufaba y se inflaba sobre su cuerpo postrado. Y luego volvía hacia ella la espalda verde, llena de verrugas. Y la princesa devoraba el sueño imaginando de mil maneras cómo sería su esposo la mañana siguiente, porque creía que esta vez sí había llegado a amarlo. Pero no. Todas las mañanas lo primero que veía al abrir los ojos era una boca abierta más ancha que la almohada. La princesa entonces empezó a dormir cada vez más. Cada noche, a escondidas, comía unas frutitas coloradas que le provocaban un sueño muy profundo. A lo largo de la noche, cada vez más larga, la princesa soñaba con el hermoso príncipe. Ingenuamente creyó que si dormía cada vez más sus sueños terminarían venciendo. Empezó a dudar la mañana en que despertó para encontrar sobre su dedo la primera verruga. Afectada por el largo encierro, su piel se había vuelto pálida y verdosa. Y cada mañana miraba desnuda en el espejo y encontraba otras verrugas en lugares nuevos. Así pasaron varios meses, hasta que una mañana, en lugar de encontrar nuevas verrugas, descubrió que una que tenía sobre el vientre había crecido más que las otras, y desde ese día se haría cada vez más grande. Viejo sapo con maletín, que tras revisarla, en lugar de mostrar preocupación, se levantó sonriente y dijo: hay que felicitar al padre,
El reino tendrá ahora sus herederos. Era este entonces, pensó la princesa, el cambio que me habían anunciado. Solo que yo no pude entenderlo. No bastaba con soñarlo. El sueño debía hacerse carne en mi cuerpo. Puede ser que ahora sean renacuajos, pero cuando nazcan, se habrán tornado en niños o niñas como cualquier otro. No, más hermosos que ninguno, hermosos como soles. Esta vez sí, todo va a ser diferente, pensó la princesa esa noche, antes de quedarse dormida. Alcanzando